ahora, señores, esto es Tigre contra Quilmes. Señoras y señores, los saluda Mariano Clos y a mi lado el señor Fernando Niembro. Don Niembro. Hola Mariano, qué felicidad. Un gran partido tenemos por delante. Así forman hoy ambos equipos. Le pegó nomás Rodrigo Braña. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Linda corrida por la izquierda, a ver qué pasa. Tira un pase largo hacia adelante. Cambio de frente directo a un compañero. Intercepta justo ese balón y corta buen avance del equipo rival. Solo. Atención, es una buena posibilidad. Casi la meten. Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro. ¡No te conmudas ese disparo, Don Niembro! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Dónde la puso, por favor? ¡Deliciosa definición! Con una clase suprema, señores. ¡Por favor! ¿Qué quiere que le diga? Esa volea merecía ser gol. Fue sencillamente espectacular. Con lo difícil que es hacer eso, Mariano. Bueno, él lo hizo parecer fácil, pero está lejos de serlo. La agarró de aire y la puso donde quería. Un golazo. El arquero la manda lejos. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Espero que ese gol tempranero no los confunda. Tienen que mantener la presión arriba sin descuidarse abajo, porque la ventaja es mínima y todavía falta una eternidad. Wilches. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Y
se animó a encararlo nomás, ¿eh? Así que estaba bien plantado el defensor. Lucas Marín. Tigre, toca y toca, pero por ahora no puede acercarse al área rival. Abre bien el balón. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Rodrigo Braña. Hace largo buscando a los de arriba. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Va por abajo. Peligro, atención. Estuvieron a nada de meter el gol. Ahí está. Saca el balón y aleja el peligro. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, ¿eh? Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Firme la defensa otra vez. Saque de meta, dice el juez. Atención con el disparo, ahí va. ¡Viene! ¡Gol! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Probablemente ese hombre tenga una de las mejores pegadas que haya visto en mi vida. La potencia con que le pegó es increíble. Ningún arquero en el mundo podría haber parado ese remate. A dos goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Y sigue chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Gran pase a través de la defensa. Qué gran técnica para darle a la pelota. Quilmes acaba de perder una buena chance para el gol. Pase, a ver qué hace. Abre muy bien la defensa con este pase. Muy bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Lucas Wilches. Está muy bien que tiene la mitad de la cancha, pero en algún momento hay que ir para adelante. Rodrigo Braña. Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Eric Godoy. Lucas Wilches. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía aún mejor.
Del 21 al 23 de octubre aprovecha los mejores descuentos del Black Friday Garbarino. Tres días increíbles con las mejores ofertas. Por ejemplo, Smart TV 32 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 624,91. Garbarino, pensamos en vos. En Action Energy producimos la más alta calidad de combustibles para proteger el motor de tu auto y desplegar toda su potencia. Encontralos en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Action Energy, sponsor oficial del campeonato de Primera División. Señores, vuelve a rodar el balón. Esta puede ser. Avanza, pero lo dejan solo. Es falta. Lucas Hansson. Lucas Marín. Se la pasa al arquero. Saca el pelotazo largo. La pelota es del arquero, señores. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, La juega profunda. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. Se viene con todo. Lucas Wilches. Lucas Hansson. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Lucas Wilches. Eric Godoy. Lucas Wilches. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Siguen atacando con profundidad. Anda el centro. Pelota rechazada con firmeza. Balón largo hacia adelante. Tira un pase largo al vacío. Cruzó la línea final. Saque de meta. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Y el saque lateral. Atención, creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Tiene la pelota, ¿dónde la lleva? Estuvieron cerca de convertir. Pase largo al hueco. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Galilo está generando un buen ataque. Pase largo hacia la zona del córner. Enorme cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Llegó bien al balón, pero el resto es para el olvido. La defensa otra vez. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pelotazo largo a dividir. Barre fuerte. Eric Godoy. José Correa. Avanza
avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Es un pase que rompe la defensa. Ahí están, rechazando el centro. Galilo, el peligro. Gran chance tuvieron de lograr el 3-0. Esta acción hubiera sido la que cerraba el partido. No había forma de dar vuelta a un 3-0. Martín Galmarini intenta un pase al vacío. Lucas Marín. Y sigue chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Busca un compañero. Adelantado, José Correa. Un pase fuerte hacia adelante. Defensa con un pase entre líneas. José Correa. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, ¿eh? Balón por el sector derecho. Bien jugado. Levanta la pelota. La tiró por arriba del arquero. No estuvo sutil. No terminó bien esta jugada. Hay que aplaudirlo por el intento. Pero la verdad, esperábamos otro tipo de resultado. Observa su reloj. Señoras y señores, se acabó el partido. El resultado refleja la estupenda actuación de hoy. Ganaron de forma contundente y la gente sale muy conforme de la cancha. Quilmes Atlético Club desplegaron una perfecta línea defensiva adelantada. Hicieron un trabajo formidable conteniendo a los delanteros contrarios lejos de su área. Y eso facilitó los contraataques cuando recuperaban la pelota.